Saludos, mis socios. Seguimos callejeando, seguimos recorriendo Chiriquí. En esta ocasión nos encontramos desde la Universidad Autónoma de Chiriquí para llevarle a ustedes lo que aconteció acá en un torneo de cubo Rubik, UNACHI Open 2022. Este evento fue organizado por la Facultad de Ciencias Naturales Exactas de la Escuela de Matemáticas de la UNACHI y la comunidad Cubin Chiriquí. Para entrar un poco en contexto, el cubo Rubik es un rompecabezas mecánico tridimensional creado por allá en los años 1974. Originalmente también fue llamado cubo mágico. En los años 80 fue considerado el mejor juego del año, obviamente hablando de la categoría de rompecabezas. Se han vendido millones de cubos alrededor de todo el mundo, convirtiéndolo no solo en el rompecabezas más vendido, sino que es considerado en general el juguete más vendido a nivel mundial. Ok, suficiente contexto, así que nos vamos con lo que aconteció acá en este torneo. La competencia tiene cuatro categorías, 2x2, 3x3, Cube y Pyramids, donde la categoría 3x3 es la categoría principal. Una ronda de todas las categorías que vamos a hacer el día de hoy está conformada por 5 resoluciones, de las cuales se toma el mejor tiempo y el peor tiempo se elimina, y los 3 tiempos que quedan se calcula una media, que sería el promedio de esa ronda para cada competidor. Es importante que cuando traigan el cubo esté completamente armado, ya que acá será donde se harán las mezclas de cada cubo. Una vez mezclan el cubo en la mesa de allá, lo van a traer a la mesa, lo llaman y van a colocar el cubo boca abajo. El competidor tiene la preferencia de decir cuándo está listo para iniciar su resolución. Cuando él indica al juez que está listo para iniciar, el juez va a destapar el cubo y va a empezar a contar los 15 segundos de inspección que tiene el competidor. En esta parte de la inspección no pueden hacer ningún movimiento del cubo, por lo tanto solo tienen 15 segundos para verlo, y el juez le va a indicar cuando va por 8 segundos, 12 segundos, para que no se pasen de los 15 segundos. De pasarse de los 15 segundos, entre 15 y 17 segundos, se le agregará un penalti de más 2 segundos. Ya de pasarse de 17 segundos de inspección, entonces su tiempo quedará descalificado y ese será como el peor tiempo de la media, de esos tiempos que se elimina el mejor y el peor. Como ya lo mencionaron, en este torneo contó con 4 categorías: la categoría Pyramids, la categoría XQ, la categoría 2x2 y la categoría 3x3. Thank you.
El speed cubing es un deporte mental que mejora la creatividad, la memoria, también divierte, entretiene y educa. Y cabe señalar que cada día hay más personas de diferentes edades interesadas en participar en este deporte mental. Y de esta manera llegamos al final de otro video más, al final de otra aventura más. Y recuerda que siempre andamos callejeando y nos vemos en la próxima aventura, en donde siempre el protagonista eres tú. Chao, pescado. Thank you.